Bien, chicos, vamos a proseguir porque estamos un poquito atrasados. Hay alumnos que recién están integrando. Este problema que ellos se demoran por lo menos unos 5 minutos más, hasta las 8:55, 56. Apague ese micro. Bien, chicos. Entonces, nos quedamos en la pregunta. A ver, los chicos siguen escuchando. Chicos, bien, ¿me escuchan, no? Ya, bien chicos, nos quedamos, vean, antes de pasar al tejido conectivo denso, ¿no? Mucho cuidado, acabamos de hacer el tejido, el otro, el tejido conectivo laxo, antes de iniciar el denso, olvidemos que la pregunta era, ¿qué hacen los fibroblastos en la cicatrización, por ejemplo? ¿No? Estas células del tejido denso. ¿Qué hacen los fibroblastos en la cicatrización? Era la pregunta del tejido conectivo laxo, ¿cierto? Entonces, los fibroblastos, alumnos, repito, son las células principales de la dermis. Ya ustedes saben dónde queda la dermis, lógicamente, ¿no? Estos fibroblastos migran cuando tienes alguna lesión, alguna rotura de piel. Estos fibroblastos migran hacia el tejido lesionado, ¿no? Y producen colágeno. El colágeno es el componente más importante de la dermis, alumnos. ¿Ya? Entonces, se forma un tejido conectivo fresco, ¿no? Que rellena la brecha, o sea, la herida, rellena la brecha. Y recibe el nombre de granulación, muchas veces, debido a su aspecto granular, dicen, ¿no es cierto? Entonces, no olvidemos eso, ¿ya? Y otra cosita, los fibroblastos son, como vamos a ver ahora, acá lo tienen, acá lo tiene, ve, acá están los fibroblastos, vean. Los fibroblastos son células semi-así estrelladas, ¿no? Con un núcleo ovalado, ¿no? Núcleo ovalado. Disculpe, ¿podría repetir? ¿Migran a qué? Migran al tejido lesionado. O sea, le voy a volver a repetir algo. Repito, ¿qué hacen los fibroblastos en la cicatrización? Esa es la pregunta. ¿Qué hacen los fibroblastos en la cicatrización? ¿Cómo participan en la piel? Bien, la respuesta. Los fibroblastos, como todos sabemos, son las células principales de la dermis, ¿ya? Ellos, cuando hay alguna lesión en la piel, alguna rotura, una lesión interna, ellos migran hacia el tejido lesionado, migran, viajan al tejido para producir colágeno, porque su principal función de los fibroblastos es la producción de colágeno. Mucho cuidado. Acá están los fibroblastos, vean, estos grandazos con su núcleo meoboide, estos son los fibroblastos, ¿ya? Entonces, ellos migran, ¿no? Y van a formar tejido conectivo fresco, ¿no? Que rellena, le dije, la brecha. Van a tapar la herida, la van a cubrir, la van a tapar, la van a ir sanando. ¿No es cierto? Mucho cuidado con eso, ¿ya? Bien. Ahora, hay dos tipos de células. Los fibroblastos
que son estas células así estrelladas, con este núcleo ovoide grande, son células grandes, y los fibrocitos, los fibroblastos son los que están activos, en este aspecto, y los fibrocitos son células fusiformes, ¿ven? Como un huso, ¿ven? Ancho en la parte media y angosto en los extremos, ¿no? Son células fusiformes, con un núcleo así más o menos medio alargadito, ¿no? Más alargado que el fibroblasto. Aplanado, ¿no? Alargado, aplanado. ¿Ok? Acá están las células, ¿ves? El tejido conectivo laxo, que forma la piel, ¿eh? Te dije, ya está, ¿ves? El laxo. Ahí están las fibras, colágenas, y sus características células, los fibroblastos, ¿no es cierto? Su célula, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Y chicos? Ese fue el tejido conectivo laxo. Ahora vamos a hablar brevemente nomás sobre el tejido conectivo denso. Denso, ¿ya? Que sería el laxo, el tejido conectivo. Acá también hay fibroblastos, mírenme. ¿Ves? Mírenme, formas estrelladas, ¿ven? Ahí también, mírenme, ahí también. ¿Ven? Estos son los fibroblastos, ¿ven? Visto microscópicamente, ¿ah? ¿Ven? ¿No? Son células estrelladas, núcleo, sí, ovalados, y participan muy, muy, muy activamente, pues, alumno, produciendo colágeno, ¿ya? Producción de colágeno. Acá también tenemos tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso, que es el que estamos observando, denso o fibroso, así se le llama, tiene una elevada proporción de fibras de colágeno también, ¿ven? Ahí están las fibras de colágeno, vean, están rosadas, están teñidas, ¿no? Con eosina, ¿no? Tinción eosina acá. ¿Ya? Ahí está la fibra, ¿ves? Larga, miren, ahí está la fibra, ¿ves? 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 Fibra colágena, ¿ves? Fibra colágena, ¿ves? Gran cantidad de fibra colágena. Y los fibroblastos, vean los fibroblastos, ¿ves? Ahí están, fibroblastos, ¿ves? Gran cantidad de fibroblastos, ¿ves? Fibras colágenas también, ¿ves? Fibras colágenas, ¿ves? Un corte transversal, ¿no es cierto? Un corte transversal. Diferentes cortes, ¿no es cierto? Fibroblasto y fibra de colágeno. Entonces, el tejido conectivo denso o fibroso tiene una elevada proporción de fibras de colágeno. Con fibroblastos poco activo, ¿ya? Subraya eso, importante. ¿Dónde se localiza este tejido conectivo denso? Se localiza también en la dermis, el periósteo, que es la membrana que recubre el hueso, el periósteo, y la cápsula de algunos órganos, como por ejemplo, a ver, la cápsula de Bowman, por ejemplo, que recubre, por ejemplo, el riñón. La cápsula de Gleason, doble S, Gleason. La cápsula de Gleason que recubre el hígado, ¿no? Recubre el hígado, la cápsula de Gleason. La cápsula que recubre el vaso, ¿no? Entonces, el tejido conectivo denso se encuentra en los sitios que les he mencionado, ¿no? En la dermis, periósteo y cápsula de órganos. Es el tipo de tejido conjuntivo que forma, repito, que va a formar, forma los tendones, ¿no? Los tendones, que ustedes saben que son los tendones, ¿no? Son lo que se encuentran en las extremidades de los músculos y se adhieren a los huesos. Los tendones, las aponeurosis, también son membranas que recubren músculos, ligamentos. Y en general algunas estructuras que reciben siempre reciben fuerza, tracción, ¿no? En la dirección hacia la cual, digamos, se orientan sus fibras colágenas, ¿no? Repito entonces, tejido conjuntivo que forma los tendones, aponeurosis, ligamentos y todo lo que recibe tracción, ¿no? Fuerza, tracción, peso. El peso siempre se va a orientar, se orientan hacia donde se orientan sus fibras,
sus fibras colágenas. ¿Chicos? Bien. Muy bien. Tenemos ahora, a ver, admitir tarde, vienen acá. Admitir. Muy bien, chicos. Pasamos ahora, vamos a ir por otro lado, por acá. Vamos a hablar ahora sobre el tejido cartilaginoso. Ya hemos hablado sobre dos tejidos, ¿ya? El laxo y el denso. Vamos sobre el tejido cartilaginoso. Miren bien, también es una variedad del tejido conjuntivo, ¿no? Formado por células poco transformadas y sustancia intercelular abundante. A ver, chicos. Está formado por células, repito, poco transformadas y sustancia intercelular bastante abundante. La célula cartilaginosa es llamada condroblasto. No te olvides, cartilaginosa.